Esta mañana, pues, no tengo preparado un discurso, pero sí me levanté y le pedí al Señor que me diera unas palabras, me dijera qué mensaje realmente traerles en este día, que es primero de febrero, donde comenzamos el mes del cáncer infantil. Es el mes que a nivel internacional se celebra todo lo relacionado con el tratamiento y todo lo que conlleva y lo que sufre un niño con cáncer con su familia. Es un mes que nos permite, pues, a través de todos los medios de comunicación, dejarle saber al pueblo hondureño las necesidades, dejarle saber los sufrimientos, cada una de las lágrimas que como padres de familia tienen con sus hijos. También todo lo que los doctores, enfermeras y sobre todo las carencias que vivimos y las tristezas que se viven cuando nos dan este tipo de diagnóstico, que sabemos que, pues, la palabra cáncer, pues, es una palabra que ninguno de nosotros queremos escucharla ni queremos vivir con ella, pero estamos acá para vivir con ella, para acompañar a estos niños, para acompañar a estos padres y para que en nosotros encuentren esa ayuda idónea para poder salvar la vida de sus hijos. En este mes, como dijo Graciela, tenemos varias actividades que me imagino Graciela va a explicar más adelante. Pero la actividad que yo quiero en este momento enfatizarles a todos ustedes es que está en nuestras manos salvar la vida de los niños con cáncer. En Honduras, en este momento, estamos pasando una situación crítica. Crítica porque el 44% de los niños que son detectados con cáncer vienen a una etapa tardía. Eso quiere decir que, pues, los doctores, la fundación, los hospitales públicos los están atendiendo y tenemos los mejores doctores, los mejores medicamentos, los mejores protocolos. Pero si el niño ya viene a una etapa muy avanzada, es muy poco lo que nosotros podemos hacer por esos niños. Entonces, se atienden, pero en su mayoría lo vamos a perder. Y esto no es porque no tengamos todas las facilidades, como dije anteriormente, sino que porque nosotros los hondureños no nos hemos educado sobre los 12 síntomas del cáncer infantil. Entonces, el día de hoy vengo a pedirles a todos ustedes, en especial a los medios de comunicación, que no escatimen en pasar los comerciales de los 12 síntomas de detección del cáncer infantil. Esos comerciales van a salvar vidas. Ustedes llegan a los corazones de todos esos hogares, en las aldeas, en los lugares remotos, donde esos padres de familia no tienen oportunidad de estar cerca de un médico o no hay un centro de salud cercano, y ellos pueden ver que si tienen dos o tres de estos síntomas, inmediatamente van a traer a ese niño a un centro de salud o al hospital escuela o al hospital Catalino Rivas o cualquiera de las filiales que la fundación tiene. Quiero decirles que esto también no es solo parte de nosotros los padres de familia, sino de todos los médicos generales que están dentro de la red de salud, de todas las enfermeras que ven a estos pequeños, porque muchas veces los padres de familia los llevan a los centros de salud y no los diagnostican o no los refieren a los centros oncológicos porque ni siquiera ellos mismos saben los 12 síntomas del cáncer infantil. Entonces, como fundación, en este mes y en todos los meses y años a seguir, tenemos como meta y como reto, junto con los medios de comunicación, de educar al pueblo hondureño, porque no puede ser que el 44% de los niños los estemos perdiendo por no estar nosotros educados. Y, pues, ese es mi mensaje del día de hoy, y quiero decirles que nos acompañen en todas las actividades de recaudación de fondos que vamos a tener. El 16 de febrero tenemos una mega colecta donde tenemos como meta
más de 3 millones recaudar en un día entre 8 y 4 de la mañana, 4 de la tarde. Les pido que salgamos todos a las calles, que nos apoyen con botellones, que se aboquen a nuestra institución para que sean identificados con nuestras camisetas, con nuestros carnets, para que todos en estas 21 ciudades podamos recaudar el dinero para poder seguir proveyendo el medicamento oncológico para estos niños. Y aparte quisiera mencionarles que el proyecto del 2019 es construir un hospicio. El hospicio significa que estaremos atendiendo a los niños en cuidados paliativos. Y el hospicio ya está en proceso de construcción. La fundación compró el terreno de la PAR y ustedes pueden ver que la casa ya fue demolida y estamos en proceso de hacer los muros de contención. Y hay un organismo internacional que nos donó la mitad del presupuesto de este hospicio. Y estamos muy contentos porque sabemos que con parte de la mega colecta el dinero va a ser destinado para el hospicio. Gracias, Ana María, porque siempre nos acompañas, siempre tú estás pendiente de todas las actividades que nosotros hacemos. Sabemos que el crecimiento que esta institución ha tenido ha sido por ese apoyo a través de los medios de comunicación que tú nos has dado y también los otros medios de comunicación que también se unen a estas campañas. Estamos en la era de la comunicación y solo así nos daremos cuenta los hondureños de esos 12 síntomas y cómo apoyar a los niños con cáncer. Muchas gracias y gracias por su presencia y que el Señor lo bendiga.